Mira bien, o se va bien este video. Everybody smile for the camera. Hi, Judy. Go, A Oye, ser fisiculturista es una tarea difícil eso no es fácil llegar al nivel de preparación que tienen esas mujeres llegar al físico que tienen esas mujeres hay que tener muchísima paciencia son muchos años de preparación son muchos años de sacrificio de entrega de dedicación para poder lograr tener un físico así a la verdad que me quito el sombrero frente a esa dama. Porque para las mujeres es más difícil. Porque pierden el lado un poquito femenino. Se ponen un poquito así fuerte. Y a algunos hombres eso no les gusta. Pero lo importante no es hacerlo por si le va a gustar o no a algunos hombres. Lo importante es hacerlo porque tú te sientas bien. Porque eso es lo que tú quieres. Porque eso es lo que tú deseas. Es importante lo que piensen los demás. Yo en lo personal, yo prefiero una mujer que se vea bien femenina, delicada. Prefiero yo. Respeto los gustos de cada quien, porque para eso están los colores. Cada quien le gustan colores diferentes. Cada quien tiene su tipo de mujer como le gustan. Yo no tengo nada, pero nada en contra de que una mujer se ponga fuerte como quiera. Estoy hablando yo. En lo personal, no me gusta una mujer así tan musculosa. Para que sea mi pareja. Prefiero una mujer que se vea más sencilla, más femenina, más, femenina, más delicada. Para mí. Esto lo estoy diciendo porque en este, donde vi este video hay algunos hombres, algunas personas que están ofendiendo esas damas. Sin esas damas meterse con ustedes. Si a ustedes no les gusta ese tipo de mujer, usted ve. Y ya si ellas son felices, así déjenla así. Como hay hombres que no nos gustan, las mujeres así tan fuertes, con todos esos músculos, sí hay hombres que le encantan ese tipo de mujer, porque para eso están, para, para los gustos están los colores. Lo importante es respetar las ideas de cada quien. Eso es lo más importante. Mirar y respetar. Sin faltarle el respeto a nadie. Porque ellas están haciendo eso porque a ella le gusta. ¿Y quiénes somos? Tú o yo. Para querer quitarle los gustos a los demás. No, así no. Hay que dejar a la gente ser feliz tal y cual como son y con lo que ellos se sienten bien. Claro, siempre y cuando no le hagan daño a nadie.